Liesa, El vuelo del atardecer, es uno de los cuatro arcángeles originales de Innistrad. Según Sigarda, Liesa era el arcángel original más poderoso antes de la llegada de Abazin. Todos los ángeles que conformaban el vuelo del atardecer fueron asesinados por Abazin luego que Liesa hiciera un pacto con uno de los poderosos señores demonios de este plano hace 1000 años. Antes de la creación de Abazin por Zorin Markov, Innistrad estaba protegido por 4 ángeles, Liesa, Bruna, Sigarda y Gisela, siendo estos 4 arcángeles la mayor esperanza de la humanidad. Sigarda protegía a los vivos, Bruna protegía la paz de los muertos, evitando que estos se levantasen como espíritus y zombies. Gisela era la encargada de mantener a los monstruos a raya, mientras que Liesa era la encargada de mantener a los demonios controlados. Sin embargo, esta llegó a un acuerdo con ellos, lo que le ganó el desprecio de los demás ángeles. Para Liesa, Innistrad era un plano intrínsecamente oscuro, que en realidad le pertenecía a los señores de la noche, por lo que antes de pelear inútilmente con ellos, esta decidió pactar, comenzando con los vampiros, diablos y brujas, y más tarde, demonios. Ella afirmaba que no solo había que tener un conocimiento superfluo de sus enemigos, sino que debía ser parte de ellos para derrotarlos, lo que solía ocasionar peleas entre las hermanas, quienes nunca vieron con buenos ojos aquello, aunque sabían que Liesa lo hacía por el bien de los humanos del plano. A pesar de esto, Sigarda, Bruna y Gisela respetaban a Liesa, pues sabían que en el fondo había bondad detrás de sus acciones. Entre las hermanas, habían 2 equipos, bien conformados, pues mientras que Gisela y Bruna eran más apegadas la una a la otra, lo mismo sucedía con Sigarda y Liesa, a quienes se les solía ver juntas y alegres. El vuelo del atardecer. El ejército Liesa siempre fue el más pequeño de los 4 ejércitos de ángeles, ya que éste se dedicaba, antes que atacar, a negociar con demonios, brujas y vampiros, tomando decisiones sin importar lo que los demás pensaran. Y así, por ejemplo, Liesa a veces permitía algún sacrificio humano a algún demonio si esto significaba que éste no atacaría la villa directamente. Sin embargo, con la llegada de Abazin, estos 2 ángeles comenzaron a chocar, pues la hija de Zorin Markov era inflexible, despreciando profundamente las acciones de Liesa. A pesar de esto, hubo un tiempo de relativa paz entre ambas, hasta que Liesa hizo un pacto con un señor demonio conocido como el Señor Enterrado, siendo aquí que Liesa y Abazin se declararon la guerra abiertamente. Se cree que al menos parte del pacto entre el ángel y el demonio tenía como propósito eliminar a Abazin, ya que la hija del vampiro era más poderosa que las 4 hermanas juntas. Así, Abazin junto a su ejército avanzó contra Liesa y su ejército de monstruosidades. Esto a pesar de que ninguna de las otras 3 hermanas intervinieron de alguna manera, ya que debido a las acciones de Liesa, ninguna de las 3 reprochó el ataque de Abazin. Durante la batalla, Abazin logró absorber el mana blanco del ángel rebelde, convirtiéndolo en polvo, similar a como ella misma moriría siglos después a manos de su creador. Tras esto, Abazin pasó 1 siglo persiguiendo y asesinando a los pocos ángeles leales a Liesa que quedaban, y tras esto prohibió a todos el siquiera mencionar su nombre. Sin embargo, este no fue el fin de Liesa, ya que su espíritu quedó vagando sin cuerpo por 1000 siglos, como polvo dispersado en el viento. Sin embargo, debido a su pacto con el Señor Enterrado, al ser este invocado por 3 brujos, Ulotio, Sruta y Algli, tras la muerte de Abazin, Liesa se reformó de nuevo. El Señor Enterrado devoró a 2 de los brujos, pero Liesa salvó a Algli y obligó al demonio a cumplir con lo que se le pedía, volviéndose así el guardián de aquella villa. Algli se convirtió en el primer seguidor de Liesa tras 100 años, encargándose de llevar la palabra del Ángel Oscuro a todos los rincones de Innistrad. Hoy en día existen 4 grandes corrientes religiosas en este plano, algunas contrapuestas y enemistadas entre sí, siendo ellas la iglesia de Abazin, la cual ahora es un culto demoníaco debido a los Skirda que se infiltraron allí y asesinaron a los pocos sacerdotes y clérigos honestos. La iglesia de Santrap, quien junto a Sigarda guiaban el pueblo, siendo esta la verdadera heredera de la iglesia de Abazin original. El Coven de las Hermanas del Amanecer, guiado por Catilda, quienes se centran más en recuperar las zonas naturales del plano y sus viejas tradiciones. Y la cuarta es claro, el vuelo del atardecer de Liesa, quienes han ganado terreno últimamente al ser muy efectivos, ya que estos no usan la violencia contra los demonios, sino la diplomacia,
lo que a la larga mantiene a los pueblos más seguros y resguardados por sus demonios a cambio de lealtad y algún sacrificio ocasional. Sigarda está dividida ante la aparición repentina de su hermana, y mientras que por una parte se alegra de no estar más sola y de tenerla de vuelta, le preocupa que ahora, sin nadie que le pueda detener, esta cada vez se vuelva más osada en sus coqueteos con el lado oscuro. Si te gusta Magic the Gathering, otros juegos de cartas intercambiables, juegos de rol y juegos de mesa, Cards and Dice es tu lugar. Acá encontrarás un ambiente agradable y una excelente atención, eso sin mencionar los insuperables precios, tanto en productos cerrados como en singles. Nos encontramos ubicados en San Pedro, Montes de Oca, Centro Comercial, Calle Real, Local 21. Teléfonos 2253-3536. Visítanos para pasar un buen rato.